Hola, Jeremías, ¿cómo estás? Hola, Vero. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, estamos en Periplo. ¿Me contás sobre la propuesta? ¿Desde hace cuánto tiempo están? Bueno, Periplo es un restobar. Estamos desde el 2017. Está orientado más que nada a la náutica. Es un bar temático de náutica. Estamos dentro de un centro náutico que es Puerta Delta. Uh-huh. Y está abierto al público de la náutica y al público que quiera también venir a conocerlo. Generalmente es público de la zona, gente de la zona, gente que está paseando, gente que viene a las guarderías. Estamos en una zona náutica donde está lleno de guarderías náuticas y los fines de semana viene mucha gente. Y tenemos la particularidad de que es un fast food, pero de comida casera y saludable. O sea, tenemos hamburguesas, pizzas, opciones para celíacos, ensaladas, uh-huh. Hay fruta fresca, hay de todo un poco. ¿Y cuál es lo que más gana? ¿Qué es lo que más gana? El fuerte siempre son las hamburguesas. Por más de que uno trate de incorporar lo saludable, igual siempre gana la comida chatarra, pero hay de todo un poco. ¿Y cómo fue la evolución de Periplo? Empezó con la movida de lo que es cervecería y hamburguesería y bueno, y eso como que fue mutando por demanda y porque la gente pedía otra cosa y lo fuimos como transformando y llevando a abrir un poquito más el menú y a la que la gente demandaba. Estamos muy cerca de Villa La Niata, es como que estamos en Nordelta, Villa La Niata a la vez. Sí, estamos en el camino de Villa La Niata, sí, uh-huh. En el medio de la ruta, en la esquina. Sí, estamos en la mitad de las dos cosas. Viene gente de varios lados, sí, viene mucha gente de Nordelta, mucha gente de Villanueva y gente que va para Villa La Niata, sí. ¿Son un referente? ¿También les preguntan acerca de lugares de Tigre o del Delta, sí, como para acompañar también lo que es la gastronomía de Periplo? Sí, sí, se nos preguntan todo el tiempo porque al estar como en la esquina y en el medio de nada, vienen a ver qué se puede hacer en la zona o qué actividades hay para conocer, lugares para conocer. Bueno, la verdad que tenemos ahora un plato enfrente nuestro que se ve una delicia. Sí, esto es un abocado en pan de masa madre con guacamole, huevo revuelto, tomate cherry y cebollita. Y esto es en un smoothie de mango y maracuyá. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿lo puedo probar? Por supuesto, para eso está. ¿Qué platos serían los más pedidos? Y ahora están más con las ensaladas, las pizzas también, están haciendo uh-huh. mucho, sí. ¿Los horarios están todo el día? Todos los días, todo el día. De lunes a lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los fines de semana nos extendemos un poquito más también. Porque también hacemos tragos y nada, la gente viene a tomar cerveza. Se aprovecha mucho la galería. Eso te iba a preguntar, ¿el lugar ideal o preferido de la gente es adentro o afuera? No, más la galería, sí, la gente le gusta más la galería. ¿Por qué elegiste poner tu establecimiento acá, gastronómico? Porque sentimos que por ahí faltaba algo más en la zona y apuntamos también a un público más joven y algo más que esté de paso. Entonces sentimos que nos faltaba por ahí algo en la zona. De hecho, acá no hay servicio de mesa, no, es toda una atención al público, toda atención en la barra, pedís en la barra y te llaman por parlante cuando sea tu pedido. Ahora tenemos otro plato. Sí. Bueno, no sé por dónde empezar. Esta es una tabla. Bueno, tiene papas fritas, nachos, tiene mozzarellitas rebozadas, salchicha alemana y pollo rebozado, aceitunas y salsa barbacoa. ¿Cuál es tu plato preferido de...? Yo siempre acá voy con las hamburguesas. Uh-huh. Me encantan las hamburguesas acá. A mí me gusta mucho la mexicana, que tiene guacamole, rúcula, nachos y cebolla morada. Voy a probar solamente un pedacito de la mozzarellita. Vale. ¿Y llegó la gran hamburguesa? La hamburguesa, sí, sí. Bueno, tiene pan brioche, que es un pan como agridulce. Ajá. Bueno, un medallón de roast beef casero. Huevo a la plancha. Lechuga, tomate y salsa barbacoa y mozzarella.
Jere, llegaron estos tres platos, contame. Bueno, esto es una pizza de masa madre que tiene 48 horas de fermentación. Es la masa que se va como bien esponjosa. Uh-huh. Y tiene rúcula y jamón crudo. Bueno, una ensalada de salmón y alcaparras y verdes que sale con una salsa tártara. Uh-huh. Y esta es la hamburguesa de la casa, que es la Periplo, que tiene también es un pan brioche, que es dulzón, mozzarella, champiñones, rúcula, mostaza de Dijon y barbacoa. Bueno, genial, vamos a probar. Dale. Las redes sociales, okay. ¿Cómo los puede encontrar, ubicar la gente? Estamos todos los días, de lunes a lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los fines de semana nos extendemos un poquito más y nos pueden encontrar en redes como Periplo Harbor, en Instagram, en Facebook, @ Periplo Harbor. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo, que me dio oportunidades. Sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Yo me conecto con el verde, con la naturaleza de Tigre. Acá me muevo tranquilo y tengo todo re cerca. Acá llegamos y acá nos vamos a quedar. Tigre es el lugar donde quiero vivir. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En 2022 te vamos a seguir informando con las noticias de Tigre que llegan ahora en 3 minutos. Estamos recorriendo los centros vacunatorios de Tigre, viendo bueno, que funcionen con normalidad, como se está haciendo, como está sucediendo en este momento aquí en el Pepe Soriano y en los otros centros vacunatorios. Recordar la importancia para los vecinos de bueno, estar atentos a los turnos para la tercera dosis, primera y segunda dosis que se puedan presentar libremente para poder vacunarse. Es importante que nos cuidemos entre todos, la salud de la población es fundamental para el municipio de Tigre. Y en este caso, en el marco de la pandemia, es muy importante que todos los vecinos que aún no se vacunaron se puedan venir a vacunar. Con una gran velocidad de propagación de la variante Omicron, pero realmente a lo que aspiramos es a que todos los vecinos puedan estar vacunados. La vacuna es un aliciente para que el vecino que no obstante tenerla se puede llegar a contagiar. Y en ese caso, bueno, la necesidad que tenemos de transmitirla a toda la población que vengan a los vacunatorios. Estamos acá en el barrio La Bota, trabajando en la realización de 12 nuevas cuadras de asfalto que se agregan ya a las más de 40 que hicimos en el barrio La Bota. Se trata de bueno, un plan de pavimentación que tiene el municipio de Tigre muy ambicioso, tratando de llegar a todos los barrios, eliminando las calles de tierra. Estas son 12 cuadras, en estos momentos se le está haciendo el movimiento de suelo. Semana próxima se va a hacer el reclamado y posteriormente el asfaltado para que bueno, la calle quede en condiciones y la disfruten los vecinos. Muchas obras tienen que ver con infraestructura en polideportivos, con dos mini estadios, una pista de atletismo en el polideportivo central, la obra del hospital tan ansiada que este año la vamos a comenzar. Obras de asfalto como esta que vamos a continuar durante todo este año, entre muchas otras que están transformando todo Tigre, ¿no? La remodelación entre puente y puente de Talar y Pacheco, bueno, la Ruta 9 que se está remodelando por completo, muchas obras que van a seguir transformando este Tigre que todos queremos. Y después de compartir estas hermosas historias junto a ustedes, les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan escribiendo. En Twitter estamos como Te Somos Tigre, en Facebook e Instagram como Todos Somos Tigre. Además, recuerden que pueden revivir todos nuestros programas del año pasado, inclusive de este año, en nuestro canal de YouTube. Y a vos te decimos que el próximo martes a las 14:30 horas te volvemos a esperar acá, en la pantalla de los canales Somos de Flow, para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chau! ¡Chau!
a la segunda temporada de Todos Somos Tigres. Hola, Vero, ¿cómo va? Ay, lo recortaste. No, lo cortaste, no quedó, no. Me saludaste y medio raro. Es de abajo para arriba. De abajo. Es mala, Y ese es pásamelo mala. A mí, pásamelo a mí. Es mala, Qué bien estamos, Esto va a ser un desastre, que el camarógrafo esté preparado. Si querés, si no, metele con el cuchillo y tenedor. Me parece que le dijo la mano y no iba. No, pero... Esto por querer probar todo, que no podía. Creo que los bocados tienen que ser más chiquitos, me parece. No, el desastre que acabo de hacer. Para los bloopers más, ¿no? Para los bloopers más, digo. ¿Vamos de nuevo? Un desastre, te pido por favor.